pero muy buen martes demonios muy pero muy buen martes ¿eh? comenzamos 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 un programa más acá en demonios en esta semana demoníaca como están viendo, volvió la luz. Volvió la luz que de este lado, que de acá, que no, no estaba andando. Hoy la enchufé y salió andando. No sé qué le pasa. Así que quedó así, como por default aparece el cambio de luces constante. Dije, bueno, la dejo así. Así que parece un ovni ahí que está reflejando sus luces en, en la pared. Eh, ¿Qué tal, demonios? Espero que hayan tenido un excelente martes. Y qué mejor forma de terminar un día que es mirando demonios, eh, mirando demonios, escuchando demonios. Eh, y recuerden, acá en Temoños hacemos directos todas las semanas de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, ahora que están todos los horarios unificados: eh, 6 de la tarde, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de México, 24 horas de España. Y siempre que arrancamos un directo, lo primero que hacemos es recomendar el último directo, en este caso el del día de ayer lunes, que estuvo. Eh, César Parra. Nos fuimos, ayer nos fuimos a Chile, hoy vamos a estar también en Chile. Es una semana muy chilena porque aprovechamos que es el día, fue el día de la independencia de Chile, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una semana chilena. Así que ayer estuvimos en Chile y hoy también. Ayer estuvimos con César Parra, eh, nuestro amigo César Parra, que vino a presentar su nuevo libro, eh, algo así como se llama Fantasmas chilenos, historias de fantasmas chilenos, historias de fantasmas chilenos, y nos estuvo contando unas historias increíbles, increíbles que están en su nuevo libro. Historias reales, como dice el subtítulo del libro. Nada. Eh, genial el directo de ayer con Historia de Fantasma. Así que eh, fue un directo cortito, una, una horita, digamos, y, pero así, una, una historia detrás de otra. Así que estuvo genial. Te recomiendo que veas el directo de ayer con César Parra. Y por supuesto que si puedes comprar el libro, comprarlo Porque está genial. Eh, genial con lo que estuvo contando ayer. Me quedé con ganas de leer todo el libro. Eh, y hoy, como ya les dije, vamos, regresamos a Chile. Regresamos en la semana de la independencia chilena. Regresamos a Chile. Y eh, hoy regresa Sergio Sánchez. Eh. Y ya está todo dicho. Ya saben, ya saben los que siguen a Demonios que cada vez que viene Sergio Sánchez, viene para darnos clases magistrales. Son conferencias magistrales dignas de cualquier congreso internacional de ufología o del misterio o de lo que quieras. O sea, son conferencias magistrales de Sergio, así que no se la pierdan. Y hoy un tema. que este tema. Es muy raro que lo veas en algún otro canal de YouTube. ¿eh? René Genón y el Caliliuga. ¿Mm? Si vos te preguntás, ¿y quién es o quién era René Guenor? ¿Y qué es el Kaliyuga? Bueno, ahora eh, espera que ahora Sergio te va a contar todo, ¿eh? Todo. Así que prepárense, ¿eh? que va a ser un directo para disfrutar. Para poner, eh, si lo quieren poner en modo radio, no hay ningún problema, porque si bien hay algunas imágenes. Acá lo más, lo más importante, más que las imágenes, son lo que diga Sergio, que va a estar increíble. Así que bueno, pero antes de pasar con el invitado, como siempre que hacemos, vamos primero por el chat. ¿eh? Muy rápidamente regresamos al. Pasamos por el chat, dije regresamos. No, no, no regresamos nada. Vamos por primera vez al chat. Así que vamos a poner acá, interactuar, interactuar. Y vamos rápidamente hasta arriba todo a ver. Eh, bueno, ahí estaba Diego Claramonte que se, se vuelve a unir, pero esto es un aviso automático que hace el, el YouTube, que se volvió a unir a Diego Claramonte, que es nuestro amigo Diego que está ahí de, de España, siempre apoyando de gracias, Diego. Eh. Eh, regresó, regresó, regresó nuestro gran moderador, Poli Pachada, luego de su viaje eh, de luna de miel. Recuerden que Poli se nos casó hace unos días atrás y toda la semana anterior se fue de viaje. <coughs> No te preocupes, Poli, que no voy a decir aquel lugar paradisíaco te fuiste, una playa increíble, pero no vamos a decir nada porque a dónde te fuiste, porque te va a correr la FIP. La FIP va a venir y va a decir: a ver, Poli, ¿cómo justificaste esos gastos de este viaje ahí a donde te fuiste a ese paraíso? Así que, bueno, bueno, regresó ya de su viaje de luna de miel. Y recuerden que Poli tiene una radio en internet, que es la radiofmetiflo.com.ar. Eh. agenden en sus favoritos de su navegador, esta radio, esta página radiofmtiflo.com.ar, que transmite en duplex todos, todos, todos los directos de demonios, más eh, eh, programas de otros canales, como la emisión central de la señal y otros canales, como la Matrix, creo que también el, el canal de la, eh, del Río, bueno, nada. Eh, así que tiene mmm, programación increíble, tiene programas propios y tiene música. Así que gracias, Poli, por, por, por estar ahí. Eh, con, con este emprendimiento de tu radio que, que cada día está mejor y seguramente, seguramente el año que viene regresa Mysterium a, a, a la radio de poli. Eh. Va, va a estar en su nueva temporada el año que viene. En, seguramente en la red de Poli. Eh, Franjo dice buenas tardes, soy niños, eh, bueno, Poli Pachada, banda de Carlos Yurchu, espero poder quedarme, dice Franjo desde Rosario, Hugo Doria, Bora, buenas noches, saludos a todos, dice Huito, eh. eh, Digo de RP, dice buenas tardes, saludos desde Ituzaingó, Cris Muñoz Figueroa, nuestra moderadora desde Chile, que también es gran, gran, una persona que aparte de moderar. Difunden todas las redes sociales la, las actividades de demonios. Usted dice: Hola a todas las familias de demonios, Janito Invitado, que y amigos del chat. Espero estén todos ok, cariño desde Chile, siempre. Gracias, Chris eh, A ver, a ver quién manda por ahí, quién más anda por ahí. Dionel Caballero, hola demonita, donde espera el directo de hoy. Saludos desde Posada, Misión El Like número 14. Gracias a todos por los like eh. Jairo Uribe, que era de Colombia, Se si van al recuerdo. Saludos y manda un demonio ahí, Violeta. El escarabajo sagrado, saludos a todos los demonios desde Chile. Sarija Salinas por acá, dice. Gracias, eh, escarabajo. Eh, Skylight de Jesús María Córdoba dice buenas tardes a todos. Atenti, atenti, atenti. El martes que viene, el martes que viene, anoten, vuelve Skylight, ¿eh? Álvaro Sierna, como se lo conoce oficialmente, pero el verdadero nombre es Skylight. Este vuelve, vuelve con un nada. Otra conferencia magistral, prepárense, ¿eh? lo del martes que viene va a estar increíble. Eh, ¿Quién más anda por ahí dando vuelta? Eh, FFR dice saludos a todos y a todas que estén teniendo una linda tarde de noche. Gracias, gracias. Lorena del Café Fológico y buenas noches, demonios. Qué lujo escuchar a Sergio Sánchez. Abrazo, enorme, por supuesto, eh. eh tum, 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 tum. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, Carlos La desde Uruguay, hola, buenas noches, abrazo, amigo, like número 19, gracias a todos por los like. likes. Verónica Muñoz desde Rosario dice buenas, buenas, buenas. Eh, ¿Y qué más Santa por ahí dando vuelta? A ver, Milton Blanco, el músico, buenas tardes. Recuerden, el, en el evento de Rosario, el próximo sábado 29 de octubre, o sea, a fines del mes que viene. Eh, ese encuentro ufológico que se va a hacer en Rosario, va a estar Milton Blanco eh, como parte de la parte cultural, digamos gran músico, pero groso, 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 así que eh, es más, hay que ir a Rosario solamente para escuchar a Milton Blanco, eh, porque es grosísimo, así que prepárense. Gracias a Milton por estaría acompañando el directo. Pepe Pérez, -pe -pe ¿qué pasó de Dice, ¿qué pasó de Que sin pincha, dice. No, tenemos, por, por ahora tenemos ropa, eh, por ahora tenemos ropa. Eh, Karina López, hola, saludos a todos aquí presentes mi gran amiga Karina López eh, ZZZZIPT, muchos saludos a todos like número 25 dice eh, y a ver, a ver, a eh, ver, bueno y ahí se trabó el chat, como siempre, ahí llega un momento que se se traba a ah, Robert Brown, buenas tardes desde Tarariras, Colonia Uruguay gracias Robert, mira, hay más gente de Uruguay Ariel G, buenas tardes, tarde tardes, demonio, saludos desde Casilda, con combo perfecto, mate, torta, cumpleaños, directo directo, demonio. ¿quién cumpleaños? ¿quién cumpleaños, Ariel? Sebastián Oliveira, buenas tardes, esperando el programa de hoy desde Uruguay, mucha gente de Uruguay, decir 11, muy buenas tardes, a todos, tremendo programa el de hoy, dice. Y a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, creo que ya los nombré más o menos a todos, así que gracias. A Max, dice, buenas tardes, aquí atento, escuchando, Max con doble X. Así que gracias, gracias, gracias. Me voy, a, voy a marcar por dónde me quedé y me voy del chat. Me voy, me voy, me voy, me voy del chat. Y acá nos estamos yendo del chat y nos vamos a buscar a nuestro amigo eh, Sergio. Deme un segundo, Sergio Sánchez. Vamos a, a buscarlo. Ahí lo vamos a poner al aire. Ah, ahí lo estamos viendo. Le voy a habilitar el, el, el audio para que lo puedan escuchar. Él es nuestro querido amigo. Sergio Sánchez desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Muy pero muy buenas tardes. Eh, feliz semana de la independencia en Chile, porque allá en Chile me estaba contando, festejan la independencia, no un día, o sea, festejan así, a, a lo bestia, o sea, este, varios días, así que eh, feliz semana de la independencia. Gracias por estar nuevamente en Demonios, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Eh. La verdad, para nosotros eso es un lujazo, pero un lujazo, lujazo. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación y siempre muy contento de estar acá compartiendo algunas reflexiones. Eh, bueno, Sergio, ya la, la, la gente ya te conoce, no vamos a, a, a decirnos quién soy, pues ya, ya te conoce, hay un montón de directos tuyos, así que busquen en, en la web de demonios Sergio Sánchez y van a encontrar un montón de, de directos donde está Sergio con temas cada uno mejor que otro. Así que, Sergio, eh, sin, sin más preámbulos, te... Te voy a dejar, como siempre, te voy a dejar todas las cámaras, todos los micrófonos, tranquilamente, sin apuro, eh, para que empieces a desarrollar el tema. Y como decía recién, hay algunas imágenes, simplemente para acompañar en algún momento, dependiendo el, el momento de la charla. Así que, Sergio, este, el programa es, es todo tuyo. Gracias, Carlos. Bueno, eh, el, el tema... De hoy nos conecta con una figura que es muy particular, tanto que me tomaré la libertad de comenzar leyendo una caracterización que aparece en un trabajo del esoterista español Luis Miguel Martínez Otero y, y se refieren estos términos a René Guénon, en diesto. Crístico de figura, leptosomático, acervo e inflexible, enigmático, inimitable. El hombre desaparece. Se retira tras bastiones que son más altos que él mismo. Se diluye en la periferia de un ser, un ser con mayúscula, un ser que lo absorbe y que lo consume. Indiferente y altivo, dos veces casado. Largo en posteridad, converso, de modo paradójico, caritativo, empero, en el trueque de las cosas espirituales. Todo ello y más que es el hombre se evapora y por nada se reputa ante la omnipotencia, ante la omnipresencia de la doctrina metafísica frente a quien la personalidad no cuenta. No es. Genón, a lo largo de su obra, lo afirma reiteradamente, solo la doctrina permanece. Y tanto es así que incluso este texto, que subraya el tema de la impersonalidad, de el poco afecto por la originalidad, que es muy propia del mundo intelectual contemporáneo, del mundo artístico, el ser original el romper moldes el singularizarse a cualquier costo todo eso sin embargo es completamente ajeno a, a, a la trayectoria y a la obra de Genon y es destacado en este texto y lo menciono porque incluso este texto de un admirador confeso de, de, de Genon, como martín azotero ha sido objeto de algún reproche porque se le consideró demasiado moderno demasiado personal. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de Genón y de los genonianos, nos metemos directamente en el tema de una tradición que se presenta como explícitamente antimoderna, que desconfía de los rasgos fundamentales de la modernidad y vamos a volver sobre ese punto. Pero quería dejarlo planteado desde un comienzo. Eh, cuando leemos a Genón, nos encontramos que se refiere permanentemente a sí mismo en términos de pluralidad. Nosotros dijimos tal cosa, nosotros escribimos, se nos ha preguntado, que es un, un recurso estilístico, pero en Genón es absolutamente. Omnipresente. Él intentaba que la personalidad de René Guénon desapareciese, desapareciese tras el, el, la, la verdad, la verdad con mayúscula tal como él pretendía exponerla. Incluso él, en, en algún momento, dice que eh, cuando ya comienza a hablarse de la personalidad de René Guénon, esto solo le produce irritación e inquietud. Y él está determinado incluso a eliminar ese sello personal de su misión, de su misión intelectual. Se ha dicho de Genon que es una figura providencial por parte de sus partidarios. Al mismo tiempo, se le ha visto como un, una forma particular de impostura. Eh, aclaro desde ya, de entrada, que yo no soy un especialista en la obra de no ni mucho menos. Sin embargo, he leído sus libros fundamentales, y también he leído acerca de la obra de René Guénon. Pero para un guenoniano estricto, cuanto yo diga, podrá ser catalogado de insulso, de inane, o, o derechamente, de una falsificación de las ideas del maestro. No me atormenta tanto eso. En el ámbito del esoterismo, y lo saben bien aquellos que se han arrimado a lecturas sobre la historia de las ideas esotéricas en Occidente, notarán que este tipo de acusaciones son características. ¿Quién tiene la verdad? ¿Contraponemos a René Guénon con Julius Evola o con Madame Blavatsky? ¿A René Guénon con Marco Palis. Que formaba parte de su misma visión tradicional del mundo, pero que sin embargo reivindica el budismo, Marco Pallis. En, en varios escritos fundamentales, René no desconfía del budismo y solamente se abre al budismo según se lo presenta Marco Pallis. Yo creo que, de hecho, en, en esas apreciaciones antibudistas eh, nos encontramos con un serio problema, un serio punto ciego. En la visión de Genón de la espiritualidad oriental. Lo digo con toda la pretensión de lo, de, de, del mundo, pero que me lo excusen los genonianos estrictos. Entonces, sin tanto problema, voy a dividir esta eh, alocución en tres grandes secciones. La primera, voy a hablar un poco de, de, la, de la vida de, de René Genon en términos muy generales de la vida y de la obra, y luego voy a tratar de, de localizar a esta figura en la historia del esoterismo occidental, más allá de los partidismos o, o, de, o de las eh, críticas descalificadoras. Y aludiré también un poco, en la medida en que el tiempo lo permita, a cierta recepción de la, las ideas de René Guénon, en el mundo académico y a las dificultades de esa recepción. Y finalmente voy a ir al tema fundamental que es el del Kali Yuga, el de la época oscura, el de la época crepuscular que, según él y sus continuadores, estamos viviendo y viviendo en uno de sus momentos más críticos. René Guénon nace en 1886. En Blois, en Francia. Y muere en 1951, en el Cairo, de Francia a Egipto. ¿Qué pasó ahí? Enon eh, tiene una, una formación fundamentalmente como matemático, escribe un libro eh, importante sobre el cálculo infin, infinitesimal. Es difícil calificarlo eh, por cuanto puede ser nombrado metafísico, pero no es un erudito de, en el ámbito de la historia de las religiones, ni de las religiones comparadas, y no es propiamente un indólogo. Lo digo porque algunas de sus obras fundamentales se refieren al tema de la metafísica hindú. De hecho, eh, Sylvain Levy que es un personaje importante de la indología francesa, eh, eh, se muestra bastante reacio a aceptar algunas de las conclusiones de Guénon en este tema, fundamentalmente porque eh, nuestro autor está centrado en la tradición vedanta, la albaita vedanta, asociada con la figura tutelar de Shankara Acharya. Y eso le parece que, si bien es válido, constituye para Levi una reducción del, del rico acervo filosófico hindú. Pero eh, esto lo estoy diciendo para que entendamos que es un personaje de una magnitud que atraviesa su época y, y cuyo interés llega hasta nuestros días, más allá de... Su adscripción formal a las disciplinas que se dedicaban a estudiar, por ejemplo, las tradiciones orientales. Eso es, hay que tenerlo muy presente. No es un erudito formal, pero es un erudito en un sentido más amplio. En... René Guénon desarrolló una obra en la que, como señalé, se muestra bastante hostil a la idea de lo moderno, que, que, sobre todo en ese tiempo, era sinónimo de aquello que es deseable, que en alguna medida supone el progreso de la humanidad, de la evolución de la misma. Que no, no creía en esa evolución, no creía en ese progreso, le parecía una, un enorme espejismo, una gran ilusión. De hecho, eh, considera, habla, por ejemplo, de la superstición de la ciencia. Está consciente de que hay un conocimiento cada vez más detallado del mundo material, pero que al mismo tiempo se pierden los vínculos con la verdad y con sus diversas expresiones a lo largo de la historia. Y eh, al mismo tiempo, junto al mito del progreso, la, la idea misma de civilización moderna es la que queda en entredicho. Eh, por ejemplo, si me permiten, voy a leer un, un extracto de un libro muy importante de, de, de una definición muy breve, eh, resumida. Dice: respecto de una civilización tradicional, o sea, de aquello que es completamente opuesto a la civilización moderna. Nótese. Civilización tradicional es una que reposa sobre principios en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, allí donde el orden intelectual domina sobre los demás, del que todo procede directa o indirectamente, y ya se trate de ciencias o de instituciones sociales donde todo no es, en definitiva, sino aplicaciones contingentes, secundarias y subordinadas de verdades puramente intelectuales. Esta, eh, aquí la, la verdad intelectual no se refiere a lo que nosotros entendemos como actividad intelectual en nuestro tiempo, donde, como dije, prima el impulso hacia la creatividad y a la originalidad. Aquí la intelectualidad se refiere concretamente al vínculo de hacer... Es decir, al esfuerzo de hacer inteligible en gran medida la verdad, los principios inmutables, los principios que podemos encontrar, lo dice Kenon, en la tradición y sobre todo en la idea de una tradición primordial. La civilización moderna se explica, según Kenon, por un alejamiento creciente de esa tradición. Todos, todos los males. Todas las pretensiones del mundo moderno, todo eh, ese aspecto entre titánico y babélico, que es característico de la modernidad, se explica por ese alejamiento de lo verdadero, de la, in, del intelecto con mayúscula tal como lo concibe en esta perspectiva. Eso es, eh, es necesario tenerlo en cuenta porque no es uno de los grandes pensadores antimodernos de nuestro tiempo, eh, al punto que eh, ha alimentado en gran medida todo tipo de, de desarrollos que tienen como el centro esencial de sus acusaciones la dinámica de la modernidad, <coughs> y en un ciclo que no se detiene, sino que comienza a acelerar la crisis. Eso es muy genoniano. No es que se trate simplemente de un pesimismo sobre el mundo moderno, sino de una dinámica que cree haber logrado determinar en su raíz y que se relaciona, como se dijo, en la ausencia de la verdad con mayúscula que sí podemos encontrar en una civilización tradicional. Todo esto, lo sé, es sumamente discutible, pero. Es necesario avanzar con, con la idea de, de, de René Querón y por qué llega a plantearlo así. Y esto también es central para entender su obra y su, su apostolado. La, las religiones, como tales, la, las religiones como las hemos conocido, las religiones tradicionales, luego explicaré un poco esa distinción. Eh, son precisamente aplicaciones contingentes de la verdad. Contienen la verdad, cada una de ellas. no piensa mucho en el cristianismo, en el hinduismo y en el islam. Posteriormente, luego de, de, de la relación concreta con Marco Pallis y de su eh, iniciación, lo digo en un sentido relajado, no en el sentido geroniano, en las escrituras búdicas, también eh, termina incluyendo al budismo dentro del, del mundo tradicional pero fundamentalmente está pensando en esas tres grandes tradiciones y eh, contienen la verdad contienen la verdad pero y eso es muy importante son aplicaciones contingentes de una gran verdad que subyace a todas ellas, que las incluye y las abarca, a todas estas expresiones religiosas. ¿Por qué esto es, es tan importante en Genón? Una de las formas en que se expresa su particular polémica con el mundo moderno, en, en que defiende su caso, es, eh, es una... una clara hostilidad hacia un aspecto que es característico de la ilustración, que es la desmitificación religiosa. Y por otro lado, algo que considera en alguna medida que es una consecuencia de ese gran proceso de desmitificación, la proliferación de eh, neomisticismos, de neoreligiones, y que... Que, que están desvinculadas de la tradición primordial. De hecho, eh, eh, desconfía particularmente de ese impulso de estas nuevas espiritualidades, ese impulso claramente antirreligioso en el sentido de ir contra las estructuras tradicionales de las religiones establecidas. Nótese eso es de Genon del impulso genoniano que viene esa frase constantemente repetida no hay esoterismo sin exoterismo contrariamente a lo que muchos sostienen de que en realidad el esoterismo supone romper en alguna medida las barreras o, o esta incluso a veces la armadura tiránica tiránica del, del, del exoterismo de las formas puramente exteriores consideradas prescindibles eso no eso no ocurre en no es por eso que es un pensador antimoderno, porque ese impulso le parece típicamente moderno, y en realidad él está considerando que las expresiones visibles de esa tradición son los exoterismos religiosos que están disponibles en su época. René Guénon no es un pensador, por ejemplo, cristiano ni, ni, ni católico, lo digo en el sentido propio de la Francia católica de su tiempo. Sin embargo, René Guénon reivindica a la Iglesia Católica como depositaria de la tradición occidental. Y la misión de la Iglesia sería, en ese caso, recuperar el vínculo con los símbolos, que, de, las, de los cuales sigue siendo portadora, lo sepa o no, están ahí. Algo similar dice curiosamente respecto de ciertas variantes de la masonería. Hay simbología auténtica, no adulterada por el impulso de la modernidad, ahí. ¿Quiénes podrían recuperar este acervo olvidado, ya que no definitivamente perdido? ¿Qué fuerza en el occidente? En el cual está escribiendo y pensando René Guénon a principios del siglo XX. Él siempre habla de una suerte de élite, de una élite, se podría decir, de iniciados, de una élite que será capaz de recuperar el saber perdido y será capaz, además, de no ser derrotada. Intelectualmente, por las grandes supersticiones de la modernidad. Algunas cosas respecto de su obra, para ir, ir localizando el, 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 este, esta idea central de que el, cómo se fue expresando. Hay un, un libro que es del año 1921 que se llama Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes. Donde lo que encontramos básicamente es eh, su particular visión de, de la metafísica hindú, pero es un libro curioso, porque quienes se acercan a leerlo y ha sido traducido al español, se van a encontrar con que la mitad del libro se refiere a cuestiones vinculadas con los grandes principios tradicionales. Sí, con los principios, con lo que yo estaba malamente intentando resumir hace poco. Se a eso una civilización tradicional y un tipo de doctrinas que han tenido particular sentido en, en el contexto de esas civilizaciones tradicionales. Eh, otro libro importante, en 1921, El teosofismo, historia de una pseudo-religión, donde notamos una expresión más clara de lo que estamos diciendo en su polémica con la sociedad teosófica luego volveré sobre ese punto en su denuncia de la sociedad teosófica algo similar ocurre en el año 1923 con su libro El error espírita que se refiere a en este caso la denuncia del espiritismo eh, sobre todo como se sistematiza en el siglo XIX por Allan Kardec y la literatura que de allí se deriva. Y que no sostiene que en realidad el espiritismo lo que ha, ha, ha hecho es socavar, es oradar el carácter protector de lo que él llama las defensas psíquicas de la humanidad, y, y lo resume con una imagen muy elocuente, la gran muralla china, la gran muralla china de la, de la defensa psíquica de la humanidad. Entonces, el error espirita, entre otras cosas, consistiría... En, en socavar esa defensa y en abrir espacio a fuerzas de un orden inferior. Todos estos elementos tendrán, adquirirán más sentido cuando nos acerquemos hacia la parte final de la exposición cuando me refiero a la cuestión del Jaliyuga. Oriente y Occidente es un libro clave de 1924 porque contrapone lo que considera una sociedad tradicional todo esto en términos muy abstractos oriente donde pueden ser reconocidos esos principios con occidente que para que no implican la negación de tales principios recuerden lo que yo decía en un comienzo sobre el, la hostilidad al concepto de progreso a, a la superstición de la ciencia. Además, al, al ascenso de la sociedad de masas, a, a la pérdida de, del vínculo con la tradición, que no se refiere eh, en no solamente a, a un conservadurismo político asociado con formas osificadas, sino que se refiere a la sustancia misma de una civilización vinculada a la verdad primordial. Es un cuadro complejo. En 1927, y esto lo voy a relacionar con un aspecto de la obra de Genon, eh, él desarrolla su obra, que, que, es, que tiene bastante erudición, por cierto, aun cuando él no es un académico de los estudios orientales ni de la Indología, pero eh, Genon, eh, como hace afirmaciones, algunas de ellas bastante audaces, y desconcertantes incluso hoy para el lector en nuestro tiempo, eh, Genon eh, deja entrever que mantiene contacto con orientales. Mantenemos contacto con orientales. Esto va más allá del conocimiento que Genon tenía de las sociedades esotéricas de su tiempo en Francia, porque Genon tiene eh, evidentemente un vínculo con un determinado sector de la francmasonería, también eh, con una determinada asociación gnóstica eh, del maestro Papi, Gerard Encos, y, y, y a su vez en su juventud ha estado vinculado al culto del Sagrado Corazón de Jesús. Y tiene, por un lado, una, un conocimiento bastante detallado del simbolismo cristiano que le viene por el lado de cierto fervor católico, que nunca desaparece en su caso. Así es que, ¿a, a, qué, a qué voy con esto? Aquí, y a pesar de todas estas vinculaciones con grupos iniciáticos de, de Occidente, aunque algunos de ellos podían, algunos de los venonianos podían considerarlos pseudo iniciáticos en algunos casos, es una discusión en la cual resulta imposible entrar aquí. Eh, sin embargo, hay en su obra alusiones a contactos con orientales, que le, que le transmiten algún tipo de información. Y eso es muy eh, claramente explicado y se pone mucho énfasis en la biografía que escribe, una de las biografías que hay de Kenon de Paul Chacornac, La vida simple de René Guénon ¿Por qué es importante lo que estoy señalando? Porque en El Rey del Mundo, que es un libro de 1927, eh, da presta atención y da crédito a, a, a la idea que alguna vez conversamos en este programa en, en, en el año 2021, cuando se cumplió el centenario de la publicación del libro Bestias, Hombres y Dioses de Ferdinand Osendowski. Hablamos de qué del gran predecesor en el tema de, del rey del mundo, del señor del mundo subterráneo, del reino de Agartha. Me refiero a la obra de San, San Tiff La misión de la India en Europa. Todas esas noticias llegan a Genón y él les da crédito, lo cual le merecerá con posterioridad un, un reproche a Mar, de, de Marco Pallis, que considera que Genón no, en ese sentido se ha dejado de llevar por una corriente de época. Pero en el Rey del Mundo, donde da señales de Agartha, nótese eso, da señales de Agarta, da señales de un centro iniciático, que es físico y espiritual al mismo tiempo. Esa idea de, 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 un, de un centro iniciático primordial, lo cual no excluye otros centros posibles en el mundo, eso también es muy genoniano. Y sin embargo, cuando. Publica su libro. Algunos, algunos, algunos de sus informantes, se podría decir, entienden que ha ido demasiado lejos en de la divulgación de secretos, que quizás ha dicho más de lo debido, y por tanto, cesan de comunicarse con él. Eso es importante. El rey del mundo marca en ese sentido un punto de inflexión. Hay misterios en la vida de René Negrón que sus, 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 sus biógrafos no han podido esclarecer del todo. En el mismo año, un libro fundamental, La crisis del mundo moderno, 1927. Es un libro sintético, muy bien escrito. Eh, muy bien resumida su idea esencial el carácter eh, perdido extraviado del mundo moderno su falta creciente de relación con la verdad y eh, su dinámica destructiva su desconfianza de todo cuanto provenga de él y particularmente respecto de aquello que el mundo moderno se ha empeñado en denominar intelectual, que es muy distinto de lo que él concibe, como vimos en un comienzo, del intelecto con mayúscula. Ese libro es importante también para nuestro, para nuestro negocio hoy día, la crisis del mundo moderno. Y además, cuando se publican los unos libros que son más o menos inmediatamente posteriores como Autoridad Espiritual y Poder Temporal o Los Estados Múltiples del Ser, comienza a producirse ya la migración, a prepararse la migración de Genón hacia Egipto. Y, y René Genón termina sus días convertido al Islam. Pensemos un momento en, en lo que estamos reseñando. El joven tradicionalista que ha participado en el culto del Sagrado Corazón de Jesús y también en, en sectas, eh, en grupos neonósticos, la palabra secta no la digo con ningún sentido peyorativo, ya hemos conversado en otras ocasiones, es una cuestión puramente descriptiva de un grupo religioso minoritario. Y, y tiene también algún grado de, de participación en el mundo francmanson. Franklin, que conoce bastante bien a las sociedades secretas e iniciáticas de su tiempo y, y denuncia a la mayoría de ellas como carentes de un vínculo con una iniciación real. Ojo, eso también es muy guioniano. Termina llamándose Abdel Yahid Yahia, que se refiere que se puede definir como el servidor del único. Eso es realmente un, un, un tema que ha dado lugar y que ha hecho correr bastante tinta. No porque sea incompatible su conversión al Islam por el, con su trayectoria espiritual, sino por su adhesión tan concreta a una tradición determinada. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, hemos hablado, ¿no? me empieza a pillar un poco el tiempo, así que voy a apurarme con algunos temas que quería plantear acá. Y siempre tengo que. Yo quería señalar algunas cosas y respecto de la recepción de René Guénon y voy a ir luego a, a nuestro tema de fondo. Y eh, Genón se ha asociado por, por razones obvias, por la propia definición de sus reflexiones, con el pensamiento conservador y tradicional. Pero él no era un pensador político, no es un conservadurismo político en sentido estricto, aun cuando evidentemente no sentía ninguna simpatía por las grandes novedades políticas del mundo moderno. Algunas de ellas yo creo que le eran por completo indiferentes por completo indiferentes. Dudo que, que, que la democracia de masas le, le, le produjera, o sea, fuera vista, por qué no, como un progreso. Pero hay que entender que generalmente el, 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 muchas de las acusaciones sobre cierto extremismo político cargado hacia la derecha, más bien se han referido a, a algunos de sus seguidores. Eh, Antoine Febre decía, eh, esas acusaciones son totalmente inaplicables a que no mismo, pero es evidente que cierto uso de su obra puede haber influido en, en determinados grupos hasta caer en afirmaciones que son realmente estrambóticas. Por ejemplo, alguien en, en alguna vez manifestó de manera, en mi juicio, bastante falsa. Eh, el, el nacionalsocialismo es el genonismo más las divisiones panzer. Eso es una completa falsificación. Pero sí es cierto que, que debido al talante antimoderno de Genón, eh, su doctrina ha sido muy bien acogida, sobre todo en Francia, por sectores católicos muy conservadores. Eh, eso es eh, carísimo. Sobre todo por la tradición que tiene... Eh, Francia, en ese aspecto en particular. Y, y naturalmente por su hostilidad a la Reforma Protestante, en la que ve eh, más bien manifestaciones de, 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 de sentimentalismo o de eh, eh, concreciones del, del espíritu moderno respecto de la verdad. Y, y, y lo cierto es que considera claramente que el... Que el eh, la reforma protestante es un síntoma de la enfermedad que aqueja al occidente eh, moderno y pálido moderno. Ojo con ese punto. Eh, así que hay una, hay una afinidad electiva entre ciertos sectores de un catolicismo conservador con Guedón. Y sin embargo, al mismo tiempo, es muy paradójico porque eh, en un homenaje que se le hace... Y por editorial Obelisco, y en que el editor Julie Peradell-Jordi, cuando eh, habla de manera bastante exclusivista, fuera del, de la iglesia no hay salvación, sin embargo deja también fuera de esa misma salvación al propio homenajeado, porque quien no distaba mucho de declararse católico, aun cuando reivindicara aspectos, como dije, contingentes de esa tradición como depositaria de la verdad no como abarcadora de toda la verdad como depositaria de la verdad eso es muy importante porque considera que no que eso se da en todas las tradiciones auténticas ahora es obvio que esto se relaciona con la idea de tradición primordial con la idea de una, una tradición que está en el origen y lo cierto es que ya se comenzó a hablar, y también lo conversamos en algún momento en este programa, de, de priscateología, e incluso para, re, para referirse a esa noción, de, por usar una, una expresión de alguien cercano a Genón, de nuestro tiempo, lo voy a usarlo así, para que, eh, de manera un poco extemporánea, pero, eh, de la unidad trascendente de las religiones. Eso ya se usó para referirse en algún momento a las ideas de Marsilio Ficino en el Renacimiento, en, en, en la época del hermetismo renacentista, una gran época de la historia del esoterismo occidental. Curiosamente, bastante pasada por alto, porque es un, otro de sus puntos ciegos significativos. Otro punto también. Entonces, eh, como destaca un historiador bastante perspicaz y, y a quien yo sigo muy de cerca en esta materia, Antoine Ferrer, dice que si bien el énfasis de que no es la, la tradición primordial le hace combatir, por ejemplo, con, con la teosofía moderna, o sea, con Blavatsky, la considero una falsificación, sin embargo, eh, eh, en, siendo bastante justo, eh, es precisamente el impulso Ocultista y esotérico del siglo XIX, del cual Genon en gran medida reniega ese impulso, el que ha logrado relanzar la idea de la tradición primordial. Idea de la cual Genon es directamente heredero. Nótese, el juicio de Febre no es ni de un genoniano ni de un, ni de un solamente pone las cosas en su contexto. Y en ese sentido, un libro lo, lo cita expresamente: este famoso libro de 1889 de, de, de Edouard Chouret, Los Grandes Iniciados, que por supuesto no, no califica desde la perspectiva de, de René Guénon como un libro tradicional, sin embargo, tiene un elemento claro de adhesión a la idea de una tradición primordial. Nótese ese punto incluso en la propia obra de Blavatsky. Está eso. Otra cosa es que, que no considere que esas expresiones constituyen una desviación. Recuerden el, el, el subtítulo de su libro polémico, El teosofismo, historia de una pseudo-religión. Lo que quiero decir es que no resulta tan fácil seguir a Genón en todas las consecuencias que saca. Sin prejuicio de, de, de destacar su, en ese sentido su papel providencial como alguien que es capaz, por lo menos así lo ven sus partidarios, de hacer algo de luz en las tinieblas. Algo de luz en la proliferación de grupos espirituales de toda la Haya y que producen confusión. Entonces ahí aparece que no como esta figura providencial de que, de que yo hablaba en un comienzo. Y es así, un poco sobrecorriendo, que, que llego a, al tema de directamente relacionado con lo que acabo de decir, al tema del Kali Yuga. El tema de la época oscura según la ciclología hindú. Según los ciclos tradicionales. La cosmología hindú. Entonces, notemos que en Genón hay una impronta cristiana clara. Sin embargo, la hace compatible con la ciclología hindú. Es curioso que, que eh, pese a que la escatología judeocristiana, que, que podemos, todo esto, por supuesto, que me perdonen, lo digo de manera muy, muy esquemática, que es unilineal que va desde un gran acontecimiento a otro gran acontecimiento, por decirlo así sintéticamente, desde la creación a la parucía. Esta, este carácter unilineal, algunos pensadores esotéricos, sobre todo bajo la, la enseña y, y siguiendo la senda de René Guénon, han logrado compatibilizarlo con una ciclología, con algo que se parece, uno recuerda, a los grandes ciclos. De la cosmología hindú. Quien no me crea, puede leer a Jean Ford, el, el, el soterista francés que publica El ciclo de la humanidad adámica. Y precisamente esa idea circula activamente en España en círculos venonianos. Entonces, lo que quiero decir es que en esta perspectiva, curiosamente, la idea del yuga es decir, la época oscura, la que estaríamos viviendo ahora, la del fin de un Bambantara, es la época del conflicto, la época de, de las luchas intestinas, la, 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 la época de la decadencia espiritual, pese a todas las apariencias. Esa época en que no comienza a hacerse compatible con la noción, las nociones propias de la escatología judeocristiana, cristiana de los tiempos del fin. ¿Por qué todo comienza a cobrar sentido en ese momento? Y aquí hay que aludir a uno de sus últimos libros. Recordemos que no muere convertido en el servidor del único. En 1951, en el Cairo. Pero en 1945 se publica un libro cuya, cuyas ediciones tengo acá: El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Eh, como dije, aspectos que son propios de las religiones abrahámicas particularmente de, de, del cristianismo, y también con algunos elementos del islam, y por supuesto resulta evidente que del judaísmo, como es obvio, que es la base, eh, logran ser compatibilizados con la noción de la psicología hindú. Y esto es muy importante cobran sentido algunos de los temas que ha venido exponiendo a lo largo de su obra, que nunca estuvieron ausentes, pero que aquí alcanzan toda su dimensión y nunca, mejor dicho, escatológica, cuando ya es un, un, un pensador en, en alguna medida eh, musulmán, eh, una especie de, voy a decir lo que me perdonen una vez más los, los más eruditos, eh, en una especie de cheque de una visión islámica akbariana. O sea, con algún grado de, 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 de vocación ecuménica. Un aspecto esencial es el de la falsificación, es el de la pseudoiniciación e incluso de la contrainiciación. Recordemos que gran parte del recorrido de Genon. Este, Pensador tan particular, eh, consiste en denunciar. Denunciar eh, al espiritismo, denunciar a, al teosofismo. Él habla propiamente de teosofismo de teosofía para distinguirlo de la teosofía cristiana de Jacob Bem en el siglo XVII. Ya dijimos que desde la perspectiva de los historiadores del esoterismo, Occidental, esas distinciones son menos eh, intensas de lo que, que Genon y sus seguidores pretendieron, pero esa es la idea. Fundamentalmente, como pseudo-iniciación. Pero hay un aspecto particular que es el que destaca en este libro, en que ya se comienza a acercar el fin de su vida, que es la idea de contra de inversión radical. De la gran parodia. Ese es el punto. De la parodia de la espiritualidad, de la espiritualidad al revés. En, precisamente en, uno de, en un seminario que dio lugar a un libro de, de la Asociación de Estudios Heterodoxos de España, eh, 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 Esperando el Milenio, su libro ochentero, claramente. En ese libro, uno de los autores usa la expresión Acuario parodia. Eso también es muy guenoniano. Lo, lo, que, lo que todos nos dicen, se señala ahí, lo que muchos grupos actuales nos hablan de la era de Acuario, es simplemente una parodia del Acuario verdadero. Es una espiritualidad simulada que no hace más que preparar la gran mentira. Y, 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 y Genón mete ahí claramente el tema escatológico del gran impostor del fin del tiempo. Ya sabemos de qué me estoy refiriendo a lo que eh, se ha llamado el anticristo o el antecristo, según diversas, eh, diversas aproximaciones al tema. Y que también tiene una especie de correlato en el mundo islámico como lo señala en este libro. O sea, junto con la aparición del Mahdi, una especie de anti-Mahdi, un, un impostor del, del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque es característico de esta época del Kali-Yuga, ojo, interpretada hegemonialmente, like, porque no es el Kali-Yuga de, lo, de los hindúes simplemente, es el Kali-Yuga, como dije, compatibilizado con elementos de escatología de las religiones abrahámicas. Ese es el resultado de la aproximación de Genón. Ese Kali Yuga tiene como claro elemento la falsificación, la parodia universal. Ahora, sin embargo, como dije en un comienzo, que Genón se, se pretende y se plantea como un exponente de la tradición primordial como una expresión de la prisca teología que ya cuya gran primera manifestación vimos vimos en el, en el esoterista en el esoterismo renacentista en el hermetismo del renacimiento no podía no podía simplemente reproducir los terrores de la escatología cristiana decirlo en términos más restringidos él se opone a esa visión se, se opone claramente a la idea que evidentemente el cristianismo heredó de, de, sin duda de, de, del, del, del masdeísmo y, y y en alguna medida también el, el propio maniqueísmo es una expresión de esto de, de, de dos grandes principios contrapuestos, aunque no sean equivalentes, casi equivalentes en la historia, del bien y del mal. Aun cuando le da claramente un toque eh, eh, satánico o anticrístico a la falsificación moderna, a la contrainiciación, sin embargo considera que se trata de un fenómeno que es necesariamente defectuoso porque carece de algo fundamental. Él no tiene ninguna intención de reproducir los terrores que han eh, encogido el corazón de la humanidad cristiana durante siglos. Nos dice que lo que viene más bien no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El fin de una civilización. Un gran cataclismo de una civilización que está condenada a desaparecer porque cada vez más alejada del principio con mayúscula. Voy a, a proceder precisamente en esta línea a leer un, un fragmento para que entendamos la calidad del percal. Dice hacia el final del de reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Todo lo que hemos descrito a lo largo de este estudio constituye en suma, en forma general, lo que puede llamarse los signos de los tiempos, según la expresión evangélica, es decir, los signos precursores del fin de un mundo o de un ciclo, que únicamente aparece como el fin del mundo sin restricción ni especificación de ningún tipo para aquellos que no ven más allá de los límites de este mismo ciclo. Error de perspectiva seguramente muy excusable, pero que no menos por ello deja de tener enojosas consecuencias para los terrores excesivos e injustificados que hacen nacer en quienes están lo suficientemente, aquí hay una, una errata en esta edición, para quienes no están lo suficientemente desligados de la existencia terrestre. Es decir, esta división tan dramática solamente puede darse cuando se la contempla desde una perspectiva que está alejada de la verdad primordial. No te sé ha medido el centro del conflicto. ¿Qué, ¿Qué libro más dualista que, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan? El final del Apocalipsis de Juan es una enérgica reafirmación del dualismo. Y sin embargo, acá logra introducir un elemento de la tradición primordial y que nos remite y que se parece ya no solamente a la cuestión de la psicología hindú sino que a la doctrina de la, no, de la no dualidad, de la unidad fundamental, donde todos estos gamas son simplemente ilusorios y tienen una existencia efímera, porque están desprovistos de sustancia. Eso es muy importante, eso también es muy guioniano. Y dice, finalmente, y por supuesto son estos que no están lo suficientemente desligados de la existencia terrestre, los que adoptan demasiado fácilmente esta concepción errónea, estrecha, en razón de la misma estrechez de su punto de vista. Es decir, todos los milenarismos de los fundamentalistas de nuestro tiempo serían también rechazados, ¿por qué no? Porque ello, a sí mismo, implica una negación de la unidad trascendente de la unidad fundamental, de la noro, del, del, del no ser y del ser, digamos, en, sentido, en el sentido metafísico en que él lo entendía, de, de, de Brahman y su manifestación. Solamente desde un punto de vista limitado, los terrores del fin del mundo pueden tener sentido. Una última palabra sobre René Guénon y su obra. Mencioné y, y quise traer a colación lo de Cali Yuga porque es un extremo dramático de su planteamiento. Por supuesto, lo he hecho con gran superficialidad debido a que el tiempo apremia. Y, y ya que hablamos de Cali Yuga, nunca mejor dicho, el tiempo apremia. Sin embargo, quería eh, hacer una presentación breve eh, sin querer avanderizarme ni con la exaltación del personaje, más allá de toda prudencia, más allá de sus puntos ciegos y limitaciones inherentes que, por supuesto, tiene cualquier autor. Pero también más allá de, de, de la condenación fácil, de, del juicio crítico que, que lo desgaja violentamente de su tiempo. Creo que Guerón es efectivamente un pensador a tener en cuenta creo que ha estado durante mucho tiempo fuera del ámbito académico tradicional, paradójicamente, del, del ámbito académico, y, pero eh, su legado ha persistido precisamente porque, con el paso del tiempo, una serie de autores, que es que sean estrictamente genonianos, pero han seguido su senda, y, y que podemos denominar perennialistas, por aquello de la filosofía perenne, en gran medida, los perennialistas han logrado que eh, el, el, el legado de no perdure. Y es ahí, en estos perennialistas, y tampoco estoy siendo demasiado eh, exacto, pero para, que se, para simplemente esquematizar algunos nombres, es ahí cuando entran a tallar figuras como Titus Burkhardt, como Marco Pallis, como Ananda Kumaraswamy, como Fritz Schwon. Eh, como Martin Links, entre otros. ¿Qué podemos pensar sobre la obra de Aguenón? ¿Es efectiva su denuncia del mundo moderno? ¿O, por el contrario, es el mundo moderno con, sus, con su carácter paradójico, con las perplejidades que genera permanentemente lo que ha permitido que surja una figura como esta? Evidentemente no, no voy a poder eh, 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 ni siquiera dar una, una respuesta provisoria sobre algo que me excede absolutamente. Pero solamente quería dejar planteado el problema para quienes se interesen en la obra de este autor y, y que se, y, y se atrevan a verlo más allá de la apología. A que se le ha sometido de manera incansable por algunos, como también de la denuncia fácil y la descalificación a priori. No ha tenido más sentido mi intervención de hoy. Muchas gracias. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk youtube.com barra demonios muy bien, muy bien, muy bien vamos a dejar descansar a Sergio un ratito Este, nada, la verdad me, como siempre tengo con mis papelitos anotando cosas eh, me encantó, me encantó, me encantó. Siempre es un placer escucharlo a Sergio. Estaba mirando así muy por arriba el tema del chat. Eh, se armó también un debate ahí. Tuvo, hay muchos comentarios interesantes. Ahora vamos a pasar por el chat. Eh, lo que vamos a hacer ahora primero es pasar los avisos parroquiales. Eh. Recuerden, acá en Demonios hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves, a las 7 de la tarde, hora de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Eh, y este, vos te preguntarás, bueno, ¿y cómo sigue la semana demoníaca? ¿Cómo sigue el, el, esta semana acá en demonios? Eh, veamos, 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 veamos cómo sigue. Mañana miércoles, mañana miércoles nos vamos para España, nos vamos a reencontrar con nuestra querida amiga Mercedes Pullman, ella, ella es ucraniana, pero está viviendo en, en, en España hace mucho tiempo. Y nos va a hablar de uno de sus libros que se llama Los secretos mejor guardados de la KGB. Nada, vamos a ver qué secretos de la KGB nos va a traer mañana Mercedes Pulman, nos va a contar mañana acá en Demonios, ¿eh? a las 7 de la tarde, como, como siempre. Y el jueves. Finalizamos la semana de demoníaca como todos los jueves con historias paranormales, ciclo que produce y conduce nuestro amigo Pablo Daniel Bancroft. Recuerden que Demonios le presta el canal a Demon Demonios le presta el canal a Pablo Bancroft, me confundo con Pablo Bancraut. Demonios le presta el canal a Pablo Bancroft para que él haga todos los jueves sus historias paranormales. Un dato importante, este jueves por única vez, este jueves eh, Va a comenzar siete y media historias paranormales. ¿Mm? Siete y media. Este, este jueves por única vez. Y, eh, y con eso terminamos la, la Semana Demoníaca. Y como un aviso más, como ya venimos anunciando, el próximo sábado 29 de octubre, en Un Mes y Monedas, va a estar, se va a realizar en Rosario la primera jornada cultural de Omnilogía. ¿eh? En el Ecu de Rosario, en la calle San Martín 750. Y es una jornada cultural de unilogía porque va a haber una, un blend, una mezcla de actividades culturales como música o muestras y eh, conferencias sobre el tema OVNI. Eh, va a estar una muestra, como están viendo ahí, que se llama Postales de Otros Mundos. En música va a estar eh, Yalo, Walterius y nuestro querido amigo Milton Blanco, eh, que lo tenemos en el chat. Y en las conferencias va a estar Daniel Padilla hablando sobre mutilaciones de ganado. El grupo Sirius... Que va a presentar por primera vez un caso de, de abducción en Villa María, que es el caso de Gerardo X. ¿eh? Un caso increíble, pero increíble de, de verdad. Eh, un test, que es un caso que ocurrió hace algunos años, pero recién ahora el testigo se animó a hablar y ya lo están investigando, digamos. Pero bueno, no quiero adelantar nada. Y también voy a estar yo ahí a alguna charlita entre medio de todo eso. Eh, esto, reitero, va a ser el, el sábado 29 de octubre en Rosario, de 12 a 20 horas, en el EQ. De Rosario, en San Martín 750, eh, allá en la, en la bella ciudad de Rosario. Y tenemos un, un pequeño video de Jorge Gorno, del grupo Sirius, casualmente, para invitarnos al evento. Hola, mi nombre es Jorge Gorno del grupo de investigación Sirius de Villa María y los quiero invitar para el día 29 de octubre en el Espacio Cultural Universitario de Rosario, la gran jornada esta de omnología que va a ofrecer el Café Ufológico Rosario y Maca. Ahí estaremos nosotros presentando un caso de abducción muy importante de aquí de Villa María. Los esperamos entonces y nos encontramos el 29 de octubre en el Espacio Cultural Universitario. Acá estamos de regreso, acá estamos de regreso. Sí, siempre me olvido decir, o sea, el evento de Rosario lo organiza el Café Ufológico Rosario, ¿eh? eso Siempre me olvido decir. Eh, estoy pasando el aviso parroquial de este evento hace no sé cuántas semanas y siempre me olvido aclarar que, bueno, igual está ahí en el flyer, ¿no? Que lo organiza el MACA y el Café Ufológico Rosario este encuentro ahí en el próximo 29 de octubre. Bueno, vamos muy rápidamente por el chat. Eh, muchos comentarios. La verdad, estuvo, está, estuvo genial el directo de hoy y eso se ve reflejado en los, en los comentarios. Eh, yo no sé si quedé, por dónde me quedé, vamos a ver si encontramos por dónde había dejado marcado, dónde nos habíamos quedado. Acá. Eh, a ver, José María Cisnero, que, de, que ahí se estaba presentando, dice buenas noches, pequeños demonios, que después estuvo muy activo en el chat, fue junto con Pepe Pérez, fueron las dos personas que estuvieron más activos en el chat eh, con respecto al, al directo de hoy la verdad que hay unos comentarios interesantísimos, no los voy a leer todos, pero bueno, después lean tranquilo todos los comentarios del chat. Angus dice buenas noches, demonios de Santa Rosa, la Pampa, Pepe Pérez, después los saludos, el like, gracias, gracias a todos. Adrián Ledo, dice hoy estoy terrible con la garganta, dice, buenas tardes, dice Adriancito, Vikingo, dice, buenas, demonios, buenas, demonios, dice Vikingo, ¿quién más? Juan Crespo, tarde, pero seguro, ¿eh? Dice Franjoé también, que también dijo, dejó varios comentarios, Franjoé. Dice, por ejemplo, nunca entendí por qué Genón consideraba, consideraba luciferina la teosofía, que para mí, salvo unos engorros inentendibles, es más bien filosófica. ¿Qué sé yo? Dice Franjoé y dice Rosario. Eh, eh, dice Pepe es lo que tienen las tradiciones, que no son modernas por naturaleza, dice Pepe Pérez, ¿eh? Eh, Walter Carrizo, hola, saludos a todos. Dice: eh, Bueno, eh, Frank fue también dejando ahí varios comentarios. Pero lo, voy a, lo voy a saltar porque si, no, si voy a leer todos los comentarios, nos quedamos hasta mañana. Eh, tu, 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 tu. A ver, a ver, a ver, a ver. Mauricio Mandara también está ahí dejando varios comentarios. Eh, saludos, demonios. Buenas noches, like 35, dice Flecoide. Eh, a ver. Franjo dice, Cali Yuga, poder corporativo y bancario, tiranía sanitaria, degradación moral, llamada inclusividad, hipnosis por medio de comunicación. Esto es el verdaderamente el Cali, dice Franjoe. El loco Yagui, muy bien tratado por el gran Sergio estos temas, la teosofía y, la, y los sofismas metafísicos de esa, de, esa, de esa Qué mal estoy leyendo hoy, ¿eh? Muy bien tratado por el, por el gran Sergio de estos temas. La teosofía y los sofismas metafísicos de esa época eran los precursores de la New Age, un intento sinárquico. De desviar la atención del público. Eh, salteo, 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 salteo. Eh, tu, 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 tu. A ver, a ver, a ver. Eh, dice Franjoe: Alguien dijo que la razón debe cuestionar siempre el mito, pero no pretender anularlo. Si lo hace, ella misma desviene un mito. ¿Eh? Eh, Lautiga, saludos grandes desde Colombia. Soy de Río Negro, Argentina, pero vivo acá. Los veo cada, que, cada vez que puedo, si no, no, si no, lo, si no los programas después lo, de ser emitidos. Saludos grandes, gracias, Lautiga. Sí, sí, un, un amigo argentino está viviendo en la bella Colombia. Eh, bueno, salteo, 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 salteo. Este, Diego Jaime estaba también está, está, está ahí presente. <coughs> a ver, a ver, a ver. Eh, Mario Forto Martín, que se unió a, a, al chat gracias a Forto y otros de nuestros moderadores, desde Trenquelauquen ahí, en provincia de Buenos Aires, Cecilia Urbina, hola, buenas tardes, saludos, gracias, Cecilia. Eh, a ver, a ver, a ver, Salud, a Ana María Alvariño, saludos correos desde Lima, Perú, gracias, Anita, que seguramente, Ana, vos mandaste un, un audio, me mandaste la otra vez un audio que lo vamos a pasar en historias paranormales, prepárense, el jueves en historias paranormales. Vamos a pasar un audio de Ana María Alvarino que está increíble. Eh, a ver, a ver, a ver, salteo, 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 salteo. Pepe Pérez dice que no hay que leerlo con un bloc de notas al lado, eh, como, como muchos autores, digamos, hay muchos libros que ¿no en los libros hay que, hay que leerlo siempre con un bloque de notas al lado, con, tomar apuntes los libros, eso me encanta. Eh, Dice Franjo, un problema de la religión. Moisés conduciendo 40 años un pueblo por el desierto y para Google Maps la ruta lleva solo 6 días a pie. Mirá vos. Eh, pasa, que no tenía, pasa que Moisés no tenía la gallega que le decía eh, doble a la derecha, 300 metros para la izquierda, y así. Por eso, por eso no, no se tardaron 40 años en llegar. Eh, Dije de la gallega pero bueno, no, sé, no sé qué provincia es de España. La, 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 la voz de, de Gulma es española, pero no sé qué provincia es. Digo de Galicia, pero por ahí es de otra provincia. Eh, y eso, dice Pepe Pérez y Frank, y eso que atajó por el Mar Rojo, eso tomó atajo. E igual llegaron a tardar 40 años. Este, dice Ariel Guevego. Sí, hoy es mi cumpleaños. Grande, grande, Ariel Guevego. Feliz cumpleaños, Ariel. Eh, dice Juan Crespo. Pregunta Juan Crespo. ¿Qué significa que el espiritismo. Abrió puertas a fuerzas inferiores. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, acá después se armó un debate entre José Ignacio Cisnero y Pepe Pérez cuando Sergio comentó de que al, en los últimos tiempos nuestro amigo Guerón se, se, se unió a, eh, a, a la religión, iba a decir masónica, no, no, a la religión, este. Ay, se me fue el nombre. Bueno. Eh, y bueno, acá a partir de eso se, se armó un debate, porque para algunos fue, para José María Cignero, la adherirse a esa religión fue algo incongruente con, con su vida, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí dice, porque se pasó la vida criticando aquello análogo a las institu a la institucionalización religiosa en la que terminó uniéndose. ¿eh? Eh, como que hable peste del puchero y después termine comiéndose una olla entera, dice José María Cignero. eh... Bueno, salteo, 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 no me quiero extender demasiado en el. Eh, dice 011. Pregunta, con lo de la tradición primordial, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A la doctrina secreta? ¿A los ritos mistéricos? ¿A la tradición de Oriente? ¿O a algo anterior? Muchísimas gracias, gracias 011, por dejar sus preguntas. Después que termine el directo también, dejen preguntas en los comentarios, demás, o comentarios en los comentarios. Francisco Agraso, ¿me pueden recomendar algún libro, por favor? Eh, Amanda Calvo dice: Sí, la verdad es ser tan crítico en su libro de Teosofismo con Madame Blavatsky y su historia de pseudo-religión, para convertirse en eso dice Amanda Calvo. Eh. Eh, bueno, se armó todo el debate ahí con respecto a esta a, a René Greón y particularmente cuando se, se incorporó a la religión musulmana. Eso no, no me acordaba la palabra. Eh, bueno. Legardo eh, Roa, saludos a todos. Luis Emilio, hola, saludos desde Rinconada de los Andes, Chile. Gracias, Luisito. Eh, Hugo Alberto Coria, gracias Carlos por todo lo que nos brinda todos los días. Gracias, gracias a ustedes por acompañar a demonios. Eh, gracias por acompañar a demonios. Y bueno, y, dice Amanda Calvo, gracias señor Rodrigo, muy buena su exposición. Eh, dice El Escarabajo Sagrado Muy interesante la charla, Genón es capaz de sintetizar Dialécticamente el zeitgeist Espíritu del tiempo con un ciclo de despertar De conciencia, necesitamos un Genón en el presente Pregunta eh, Y bueno, a todos Gracias, gracias, gracias eh. Eh, Carlos Grillo, muy buenas noches Y... Dice, dice Pepe Pérez con respecto a lo de mañana, que va a estar Mercedes Pulva Dice, según cuenta Mercedes, en Ucrania crearon una agencia para la investigación OVNI donde recogían todos los testimonios del país en oficinas repartidas por la geografía ucraniana. ¿Eh? Mirá vos. Este, bueno, a todos, gracias, 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 gracias por estar. Me voy del chat, me voy, me voy, me voy del chat. Eh, como siempre digo, si te está gustando este directo, deja, deja un buen me gusta, un buen like. Si es la primera vez que estás en el canal, dijiste, ¡oh, mira qué interesante este canal! Mira, hablan de René Guenón. ¿En qué otro canal de YouTube te van a hablar de René Guenón y el Cali Yuga? En ninguno. Así que suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya un directo. Y por supuesto que si puedes apoyar a Demonios, tenés el botón para unirte, para hacerte miembro del canal. Y como siempre digo, como un pequeño, como un pequeñísimo agradecimiento a todos los miembros del canal, tenemos más de 130 videos exclusivos para los miembros del canal. ¿eh? Más de 130, ¿eh? Eh, y mmm, en la descripción tenés también otras opciones para colaborar con demonios por fuera de la membresía, que también tenemos como un pequeño agradecimiento, videos exclusivos para los colaboradores y moderadores del canal. Eh. Eh, compartan, compartan este video en todas las redes sociales y gracias, como también siempre digo, gracias a todos los que eh, comparten las publicaciones que yo hago en las diferentes redes sociales. Eh. Eh, bueno, vamos con un separador. Y regresamos con Sergio para, para ir cerrando el programa de hoy. ¿eh? Y no sé si va a querer hacer algún comentario sobre los comentarios que, eh, que leímos en el, en el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos de nuevo con Sergio Sánchez después de, de, de la pausa los, de los avisos parroquiales, de pasar por el, por el chat. Acá está también Kira saludando. Eh, Sergio, eh, nuevamente agradecerte por tu presencia. No sé si quieres hacer algún comentario de algunos de los comentarios que, que se dijeron en el chat. Sí. Voy a aprovechar de cerrar comentando algunas cosas. Que me perdonen, que no puedo comentar todo. Hubo un, un comentario que me gustó muchísimo. Que dice que es simplemente una. Tiene, yo creo que tiene un elemento quizá humorístico, pero es muy certero. Dice: René Guénon fue un atrasado a su tiempo. Me gustó ese. Pero quería ir eh, a algunas cosas que se dijeron, no recuerdo exactamente quiénes, pero. Y eh, en, en el caso de Guénon, lo que hay más bien es una defensa de la ortodoxia. Y una de las críticas que surgen desde la perspectiva de los estudios posteriores sobre esoterismo occidental. Muy bien, muy bien. Acá estamos después del corte, después del corte. Espero que haya todavía gente, alguien por ahí dando vuelta. No importa. Después este, la idea es ahora cerrar el, el, el directo como corresponde. Tuvimos un problema con internet para variar. Y... y espere que está saliendo mal. Déjenme un segundo. A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora si, si, si se normalizó. Porque estoy, estoy viendo el OBS que no está andando de la mejor manera. De internet no está en la mejor manera, pero vamos a, ver, vamos a intentar. Vamos a intentar ahora sí, creo que se estabilizó. Vamos a intentar cerrar el directo como corresponde. Justo Sergio había empezado a, a hacer algunos comentarios sobre el comentario. Empezó con el que Renaud, René Guenón era un atrasado para su época y escuchamos eso. Después iba a comenzar otra cosa más y ahí quedamos. Así que le voy a dar pase a, a Sergio para que pueda terminar el directo como corresponde. Todo tuyo, Sergio. Ahí te habilito el, el audio del mic del tuyo. Ya tenés habilito el audio. Así que cerrar el directo como, con todo lo que quieras comentar. Y cuando termines de hablar, mando la placa de cierre. Claro, solamente decir un par de cosas en paz. Eh, En realidad, Genón, desde su perspectiva, fue sumamente consecuente hasta el final. Porque lo que él hacía era reivindicar las tradiciones religiosas como tales. Por tanto, eh, él no criticaba las instituciones religiosas. Al contrario, las consideraba indispensables. De allí viene. No hay esoterismo sin un exoterismo, o sea, sin las formas tradicionales, institucionales. Es por eso que, extremando un poco el argumento, una revista española genoniana de hace unos 25 años eh, hablaba de religiones tradicionales igual esoterismo. Lo cual, y es otro punto que yo quería destacar, lo podría ser cuestionado desde la perspectiva de los estudios actuales sobre historia del esoterismo occidental por cuanto la heterodoxia también ha jugado un papel importante no solo la ortodoxia eh, es el tema de la heterodoxia que el, el cuestionamiento de, del dogma que también eh, tiene su lugar en la historia del esoterismo y ese aspecto a mi juicio eh, es descuidado por la obra gueroniana. un último un último apunte. También se habló de tradición primordial eh, y en los comentarios. Y quería señalar que Antoine Febre eh, hace bien cuando recuerda...